Una sacerdotisa cañari junto con 10 cadáveres, la mayoría de sexo femenino, donde se da a entender de que hicieron un sacrificio en honor al dios, en este caso a la luna, y con un ajuar funerario muy importante. En tiempo de la cultura cañari se dio el matriarcado, donde la mujer cañari desempeñaba un rol muy importante. Ella fue la jefa. Esa piedra que vemos ahí fue la señalización donde los cañaris utilizaron solamente para señalar las tumbas colectivas. La gente que quería ingresar allá al templo, si no pasaba purificándose en esta agua que venía en forma subterránea, no podían ingresar allá al templo. Tenían que pasarse purificando para poder dirigirse al templo. Acá vemos unas terrazas semicirculares, una pequeña y otra grande. La una hace referencia a que tenían vínculo los dos dioses, tanto con la luna como el sol que adoraban ellos. La pequeña hace referencia a la media luna y la grande al sol. Donde aquí no vemos construcciones a manera de habitaciones, ¿por qué? Porque eso utilizaron como a manera de un jardín, donde ahí ellos cultivaron, sembraron plantas medicinales, donde utilizaban para las limpias, para las curaciones y sobre todo para adornar el cielo, para ver con un calendario las fases de la luna y asimismo los mejores días para la siembra y mejores días para la cosecha. Esta roca consta de 28 agujeros, donde ellos, la técnica que utilizaron fue donde llenaban toditos los agujeros con agua y en la noche ellos podían ver la iluminación tanto de la luna como de las estrellas para ellos poder darse en cuenta. Para explicarles, no está permitido pararme aquí, pero un ratito para por el señor.
sea, normalmente es todo tranquilo, despacio, pero ya tenemos un tiempo claro, limitado. Sí. Sí, inclusive me estoy parando donde no es. Ya, este callejón conocido con el nombre de 21 de junio, donde justamente hoy se dan los solsticios del verano. Ya, a las 12 del día, claro que esto está todo restaurado y no va a estar perfectamente como ellos hicieron. El sol a las 12 del día va a pasar mitad de este callejón, como podremos notar. 12 del día mitad por este callejón y se oculta en dirección de este callejón a la colina que vemos allá al frente en sus árboles, que se llama la colina del Quilcaloma, y se va a ocultar a las 6 de la tarde en dirección de este, donde tenía una función no solamente en lo que es religioso, sino astronómico y también observatorio. Es religioso debido a que ellos podían ver aquí los mejores días para la siembra y los mejores días para la cosecha. De acuerdo a las investigaciones del estudioso Mario Solkowski, él hace las investigaciones de acuerdo a este sitio donde esto estaba cubierto. Dos habitaciones opuestas, uno con dirección hacia el este y esa parte hacia el oeste, donde los rayos solares ingresaban solamente por la puerta, por esta puerta. Y en cada nicho estaban colocados unos objetos de oro, pero los más importantes. Aquí ellos podían ver la iluminación y la sombra, para ellos darse en cuenta qué días estaban aptos para la siembra, para la cosecha y también para el comienzo de sus festividades. ¿Ya? Los incas tenían varias festividades, hacían varias festividades, pero las más importantes fueron cuatro, que fue el Inti Raymi, que estamos celebrando el 21 de junio, el Quilla Raymi, que celebraban el 21 de septiembre, el Pauca Raymi, que celebraban el 21 de marzo, y el Capac Raymi, el 21 de diciembre. ¿Ya? Ellos estaban pendientes si los rayos solares ingresaban por la puerta en dirección de cada nicho. Esto iluminaba porque esto reflejaba con el objeto de oro que estaba aquí. Ellos sabían que ya está acercándose las festividades y asimismo los mejores días para la siembra y los mejores días. Y salimos juntos a la salida porque necesitamos ir por otro. Bienvenidos, buenos días.